seis pasitos. Kiwi 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kiwi 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kiwi 6. Superamos las 43.000 castraciones de perros y gatos. De manera gratuita, hoy podés vacunar y castrar a los animales de compañía en cualquiera de los puntos fijos y móviles que recorren la ciudad. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Bienvenidos, aquí estamos una vez más haciendo otra entrega de Retratos Urbanos. En esta oportunidad, en el día de hoy, vamos a estar compartiendo, como siempre, notas de interés general, como para que la población pueda conocer e informarse acerca de algunas actividades que se desarrollan en Santa Fe y alrededores. Como ustedes saben, estamos haciendo una transición de Retratos Urbanos donde poco a poco vamos a ir incorporando distintas transformaciones, una metamorfosis lenta pero segura, y por supuesto vamos a contar con la presencia de nuestra querida deportista santafesina, la maratonista de Aguas Abiertas. Ella es Vanessa García, quien participa en la co-conducción de este programa, aprendiendo paso a paso este oficio de trabajar con la información, con el periodismo y, bueno, sobre todo también haciendo un aporte de una mirada más amplia que nos permite poder visibilizar con exactitud muchas de las cosas que ocurren en Santa Fe. Por eso hoy vamos a estar dialogando con Eliana Nepomucemo. Ella es subdirectora de la Comisión de Regulación del Transporte de la Ciudad de Santa Fe, de la Nación. Y por supuesto, en esta oportunidad nos va a comentar acerca de cuáles son las actividades que se desarrollan, ya sea como el control de cargas, el control de pasajeros, la detección de irregularidades, todos los controles técnicos que tienen que tener los conductores y lo importante que es poder transitar las rutas con mucha responsabilidad y sobre todo con todo en regla. Así también vamos a estar dialogando con Claudia Romero, ella es periodista y nos va a comentar acerca del cambio de ministro en la seguridad de la provincia de Santa Fe. Ya es el cuarto en la gestión de Perotti, el cuarto en 3 años. La seguridad es una problemática que crece, es algo que está bastante descontrolado y esperemos que en esta oportunidad las cosas se puedan ir mejorando. Así que, hechas las presentaciones, nos vamos directamente al programa de hoy. Primos, Restó Bar, un lugar tradicional en Santa Fe para disfrutar los mejores platos y lisos helados. San Martín y General López. La naturaleza convertida en arte se encuentra en Rosa del Desierto, Arreglos Florales. Haz tu pedido al 342-5198-612. Rosa del Desierto, Suipacha 2720. AI Peluquería, Rivadavia 2665 Santa Fe, turnos al 455-9835, WhatsApp 342-5104052. Ya está habilitada la inscripción al Boleto Educativo Gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe. Descarga la aplicación Boleto Educativo en tu celular o ingresa en www.santafe.gov.ar/boleto-educativo. No te quedes afuera de este viaje. Santa Fe Provincia. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Más de 12.000 personas se capacitaron con el Programa Municipal de Empleo. Vos también podés ser parte. Informate al 0800-777-5000. Con más producción y trabajo, estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Como
ciudadanos es muy importante poder saber qué es lo que pasa en nuestra ciudad, en los alrededores y en las rutas argentinas. Así que de eso vamos a dialogar hoy. ¿Cómo andás, Vane? ¿Cómo estás, Pame? Como siempre, un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo digo, para nosotros es un placer contar con una persona tan reconocida, tan importante en el mundo de la natación y, lo más importante, tan buena persona y con un futuro como comunicadora que se las trae. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ya te puedo contar una primicia, porque sí, voy a estar en LT10, esta vez no solamente hablando de natación de aguas abiertas, sino que también voy a incorporar hockey subacuático y waterpolo. Bien, está buenísimo poder visibilizar eso y también poder democratizar el acceso, porque a veces, viste, que pensamos que son deportes que cualquiera no puede acceder porque tenés que pagar una cuota o tenés que tener ciertos materiales. Así que, bueno, está... Claro, básicamente esa es mi idea, poder difundir deportes que quizás a veces no sabemos mucho en cuanto a cómo es, en qué club se practica y, bueno, y demás cositas. Sí, así que, bueno, agradecemos tu presencia y, lo más importante, celebramos de que podamos difundir información de todo tipo que pueda aportar al ciudadano, no solamente para un entretenimiento, sino también para poder informarse y formarse, ¿por qué no? Así es. Bueno, nosotros en esta oportunidad, como les habíamos estado diciendo al inicio del programa, queremos saber de qué se trata esto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cuáles son las actividades que se realizan, porque sabemos que más de una vez son noticia en nuestra provincia, en nuestra nación, y para eso estamos aquí con Eliana Nepomuceno. Ella es subdelegada de esta comisión aquí en la ciudad de Santa Fe. Bienvenida, Eli. ¿Qué tal, Pamela? Un gusto estar con vos acá. Vanessa, ¿cómo estás, ¿cómo estás, Eli? También un gusto conocerte. Felicitaciones, porque... Bueno, gracias. Estás como en varias áreas. Sí, sí, la verdad que sí. Estoy en la radio, la tele, estoy incursionando. Buenísimo, me encanta. La verdad que eso es admirable. Sí, a medida que las mujeres vamos ocupando muchos lugares en la sociedad, creo que es algo que tenemos que celebrar y, sobre todo, también apoyarnos entre mujeres. Sí, tal cual. Abrirse paso hoy quizás es un poco más accesible, no tanto hace unos años, pero bueno, todavía falta mucho y me parece que hoy las mujeres venimos con todas. Venimos con todo. Así es. Eli, comentanos acerca de este trabajo que ustedes desarrollan, acerca de los controles. Sabemos que pueden detectar si hay mercancías irregulares, si hay trata de personas, si hay conductores que no están cumpliendo con todo el reglamento. Bueno, queremos saber acerca de algunos detalles de esto. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me interesa saber es cómo es el control de cargas. Si, por ejemplo, cuando va algún vehículo que tiene determinada cantidad de mercadería, si se tiene un listado exhaustivo de la mercadería que traslada, si a veces ven algo sospechoso, cómo actúan. Sí, por ahí, bueno, en principio conocer un poco que, en primer lugar, agradecer, porque lo que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, no mucho se sabe de lo que se hace, por lo menos acá en la provincia. Ese es uno de los desafíos que nos planteamos en enero cuando me puse al frente de la delegación. Bueno, nosotros lo que hacemos es el control del transporte, no de tránsito. Eso también es bueno diferenciarlo, porque una cosa es lo que hace la Agencia de Seguridad Vial, que controla el tránsito de los vehículos particulares, y otra cosa es el control del transporte. El control de transporte implica transporte de cargas y transporte de pasajeros. Nosotros desde la comisión controlamos el transporte interjurisdiccional, esto quiere decir de una provincia a la otra, y tenga que ver con fines comerciales, digamos. Y en este caso particular que vos hablabas del transporte de cargas, tiene que de hecho tener una carga para poder ser fiscalizable, digamos. No podemos controlar vehículos vacíos ya que no tiene un fin comercial, digamos. En ese caso, lo primero que hacemos es detectar el origen y el destino del transportista, qué es lo que transporta. Ellos tienen que tener un remito de la carga con todo detallado, desde dónde van, hacia dónde, y a partir de ahí comienza la fiscalización, digamos. Nosotros lo primero que solicitamos es que tengan la licencia nacional habilitante, que eso es de la licencia del chofer. Bueno, y después otra documentación que tiene que ver, bueno, el RUTA, la RTO, esa es la revisión técnica vehicular y demás. Con eso se empieza, digamos, la fiscalización, y después
por ahí es medio extenso para explicarlo, pero hay una normativa que nos dicta, digamos, que tenemos que controlar tanto al chofer como al vehículo. Digamos, son documentaciones que tienen que tener al día. Y cuando controlan los vehículos, por ejemplo, ¿cómo detectan si puede haber alguna carga sospechosa o un doble fondo o algún escondite como para mercadería ilegal? Bueno, en ese caso nosotros lo que hacemos, que eso también es importante informarlo, los operativos de control que se hacen sobre todo en lo que es las rutas nacionales, porque nosotros así como hacemos operativo en ruta, bueno, tenemos también nuestros controles de pasajeros en la terminal de ómnibus donde funciona nuestra oficina. Pero en este caso particular que vos mencionás, nosotros trabajamos con fuerzas policiales, generalmente con gendarmería, en donde ellos tienen esa potestad, digamos, ese poder de policía para hacer ese tipo de control. Nosotros lo único que controlamos es la documentación, de acuerdo a la normativa, tanto del chofer como del vehículo. El vehículo tiene que ver con las cuestiones técnicas, digamos, la revisación técnica obligatoria es algo muy importante. El tema también de los neumáticos, por ahí, eso para nombrar algunas cuestiones que tienen que ver con lo técnico en cuanto al vehículo. Después lo que es el tema de los procedimientos que hacen las fuerzas, en este caso gendarmería, que hace controles de carga, muchas veces se han detectado, como vos decís, el tema de cargas sospechosas y se han llevado a cabo procedimientos en el que nosotros participamos, digamos, de manera recíproca. Muchos de nuestros fiscalizadores aportan con su fiscalización a la tarea que realiza gendarmería y viceversa. Yo te quería preguntar, ¿cómo son los controles acá en Santa Fe? ¿Cómo los llevan? Nosotros acá en Santa Fe, bueno, tenemos la tarea en principio en la terminal de ómnibus, controlando el transporte público de pasajeros. Recordemos que siempre siendo interjurisdiccional, digamos, eso es lo que controla la Comisión de Regulación de Transporte. Y después en ruta. En ruta lo que hacemos ahora no puedo decir muy específicamente los lugares por una cuestión operativa, pero sí hemos estado controlando, sobre todo ahora con el operativo Verano Viaja Seguro, en lo que es la Ruta Nacional 168. El sábado pasado estuvimos en Sauce Viejo, donde realizamos un operativo muy importante con la Agencia de Seguridad Vial, con quien trabajamos constantemente durante todo el año, pero más exhaustivamente en lo que tiene que ver con las altas temporadas, digamos. También estuvimos haciendo control de alcoholemia juntos con ellos. De hecho, en este operativo particular del sábado detectamos un transportista de carga con alcoholemia positiva, lo cual fue un largo procedimiento el que tuvimos que llevar a cabo, pero para ese tipo de casos necesitamos sí o sí el apoyo de las fuerzas policiales. ¿Y era mucho o solamente era lo mínimo? Porque ahora sabemos que el carnet de conducir acepta alcoholemia cero. Entonces, sí, por ahora, un poquito que tuviera, ahora, ya se le hace sanción. Tal cual, el proceso que hacemos nosotros, en este caso junto a Policía Vial, es se controla primero con un alómetro, el cual detecta si es positivo o negativo, y después con el alcoholímetro se mide la graduación que tienen de alcohol en sangre. En este caso, bueno, este transportista tenía 0,58, lo cual es bastante alto, sobre todo, digamos, acá nosotros lo que planteamos y lo que plantea nuestro ministro Diego Giuliano en cuanto al plan de modernización del transporte es una nueva cultura vial, y eso lo tenemos que tomar como pilar y es responsabilidad de todos, digamos. Así que en ese marco nosotros hacemos mucho hincapié en este tipo de controles. Por ejemplo, también en la terminal, cuando salen los turismos en épocas escolares, cuando hacen los... Que en eso también nosotros le tomamos mucha importancia en informar, porque los pasajeros, en este caso los familiares, cuando sobre todo si son menores los padres, pueden pedir la fiscalización de esos servicios para que le hagan este tipo de controles. Si bien nosotros no tenemos en terminal una UCP, que es una unidad de control profesional, sí tenemos la capacidad operativa para hacer alcoholemia y hacer todos los controles necesarios para que puedan salir seguros desde ahí. Que, de hecho, hay una ordenanza, que es la 11.645, dictada en el año 2009, que obliga a los turismos a salir de terminal. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en eso,
en que las personas lo sepan, comunicarlo, para tener conocimiento y pedir este tipo de controles. Sí, porque salen de las escuelas la mayoría. Porque por ahí salen, sí, sí, están saliendo de bueno, de y lugar. Ya para ir terminando, ¿querés hacer alguna pregunta? No, y de paso también el control de todo lo que es trata de personas. Esto mismo te iba a preguntar, bueno, ¿cómo lo detectan? En cuanto a eso, nosotros estuvimos trabajando mucho con el Comité de Lucha contra la Trata, hemos hecho capacitaciones, sobre todo en terminal de ómnibus, a los trabajadores y trabajadoras de la terminal, y bueno, en particular a nuestros fiscalizadores, de qué manera colaborar, porque eso lo hace el comité, digamos, pero de qué manera nosotros podemos aportar a eso. Para eso hay todo un proceso que, de hecho, al ser un organismo nacional, existe un protocolo en donde se emiten alertas para que cada jurisdicción esté atenta y también en informar, digamos, en informar a las personas en los casos que se vayan detectando, que lo denuncien, que se acerquen a nuestras oficinas, que nosotros sabemos a dónde hablar para que se active, digamos, ese tipo de alerta. También me gustaría, si me dejás, contarles que nosotros, más allá de lo que tiene que ver el control, queremos, y que forma parte de esta nueva cultura vial, de hablar del control no como algo riguroso, no riguroso, como algo opresor, sino como como algo preventivo, digamos, y que tiene que ver con la seguridad de todos y todas. Es algo súper necesario y cada uno desde su lugar puede aportar. Sí, obvio, digamos, porque si no es un viva la pepa todo esto, claro. Obviamente. Fíjate que hasta la regulación de los niños, cuando tiene que viajar un niño solo, un menor o algo, lo tienen que hacer con un permiso o tiene que ser también tal con cual, un discapacitado, también tiene que ser con, bueno, permiso. Ahora que nombrabas vos las personas con discapacidad, nosotros tenemos el servicio de las personas tienen acceso a viajar gratuitamente, esto con el certificado único de discapacidad y en el caso de las personas trasplantadas con el carné INCUCAI. En eso también nosotros asesoramos, ellos se acercan a las oficinas para por ahí saber de qué manera, como ahora todo es a distancia los trámites que se hacen, nosotros desde la oficina tenemos una tarea muy importante que es informar y encaminarlos, digamos, de qué manera tienen que realizar ese tipo de trámites, así que también los invitamos a que consulten, a que no, más allá de que tenemos nuestras líneas oficiales, que es el 0800-333-0300, donde pueden hacer llamadas para denunciar o consultar. También tenemos nuestra delegación en la terminal de ómnibus de Santa Fe, en el primer piso, en el ala sur, donde estamos a disposición para todas las personas que lo necesiten. Excelente. Bueno. Súper completo. Sí, la verdad que un notón, Eliana. Muchísimas gracias por haber venido a Retratos favor. Urbanos. Gracias. Esperemos que repitamos esta visita prontamente. Bueno, gracias a Muchas ustedes gracias. Y la felicito porque la verdad que el programa es muy interesante y bueno, vos, Verónica, con este, toda una dupla. Con este aporte que le haces, sobre todo con el tema del deporte. Yo por ahí tendría que a charlar un poquito más con vos, a ver si me contagio. Pero bueno, felicitaciones. Ella se levanta a las 6 de la mañana para entrenar. Aunque sea invierno, ella sí, está ahí. Hago a mi full. Primer turno siempre a las 6 de la mañana. Bueno, así que bueno, decimos, cuando quieras ir a nadar. Para algunas cuestiones busca excusas. Pero la realidad es que si vos te haces el tiempo y le pones ganas. Y sí, el hábito más que nada. Tal cual. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Muchísimas gracias, Eli. Gracias Eli, por venir. Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, hablamos de Joyería El Rubí, los regalos eternos para amores eternos. San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Ribera, aquí en Santa Fe y en Paraná. En Diagnóstico por Imágenes Junín, queremos verte bien. Por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-27827. Son
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, 6. Sex Shop 739. Para disfrutar momentos especiales. Lencería, aceites y juguetes para adultos. Envíos a domicilio. Discreción asegurada. Sex Shop 739, 25 de mayo 2247. Mensajes al 342-6319-400. Ya está habilitada la inscripción al Boleto Educativo Gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe. Descarga la aplicación Boleto Educativo en tu celular o ingresa en www.santafe.gov.ar/boleto-educativo. No te quedes afuera de este viaje. Santa Fe Provincia. Vamos por una ciudad cada vez más verde. En casa, separá y sacá los residuos secos los lunes y jueves. También podés llevarlos todos los días a cualquiera de los ecopuntos que la municipalidad viene instalando en la ciudad o utilizar el servicio de ecobarrios. Gracias al trabajo de todos y tu compromiso, en 2022 logramos multiplicar por 10 los materiales reutilizados. Es un montón, pero vamos por muchos más. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Y la crisis en seguridad es cada vez más profunda. Sabemos que no tiene solución por parte de los gobiernos provinciales que van sucediendo y ya vamos por el cuarto ministro de Seguridad. Arrancamos con Saín, luego con el ministro Laña, anteriormente Rimoldi y ahora estamos con la asunción del cargo a cargo de Claudio Brilloni. Por eso estamos con un especialista en periodismo político. Ella se llama Claudia Romero, también incluso hasta es... ¿Cómo se dice cuando sos parte de Crónica? Corresponsal de Crónica. No me salía la palabra corresponsal. Así que bueno, si sabemos de periodismo, si sabemos hablar de periodismo político, vamos a hablar con Claudia Romero. Así que bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Podríamos preguntarnos. ¿Qué no pasó en toda esta semana? ¿Qué no pasó? Porque el miércoles a la noche nos enterábamos de que renunciaba o lo renunciaban, como decimos habitualmente, a Rubén Rimoldi y asumía Claudio Brilloni, quien hasta ese momento era el secretario de Rubén Rimoldi. ¿Qué es lo que pasó? Nos preguntábamos. ¿Qué pasó? Sí, básicamente nosotros te queríamos preguntar qué pasó con Rimoldi. ¿Qué pasó con Rimoldi? Era comisario retirado Rimoldi. Un comisario retirado, venía de la fuerza justamente, es el ministro que hasta ahora menos estuvo, porque estuvo 6 meses solamente en funciones. Y Laña estaba pintado. Laña hizo una gestión interesante siguiendo las líneas que había dejado Marcelo Saín. Después viene Rubén Rimoldi y Rubén Rimoldi sufre la escalada de violencia que se vive en Rosario con el corolario del último asesinato de Lorenzo Altamirano, que fue un muchacho músico, malabarista de la calle, que tomaron en una plaza y lo llevaron hasta la puerta 6 del Coloso Marcelo Bielsa. Ahí le pegaron 3 tiros y le dejaron una nota en el bolsillo. Esta muerte es una de las más terribles que ha hecho el narcotráfico. ¿Por qué? Porque usan un cadáver como mensaje. Porque el muchacho no tenía absolutamente nada que ver ni con las barras bravas, ni con nada. Entonces eso, ese mismo día que matan a este muchacho, anteriormente, 2 horas antes, habían baleado, encontraron 8 ballenas servidas en la comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez. Y después balearon una comisaría del oeste de Rosario. Sinaloa es un poroto, estamos hablando. También hace pocos días balearon un centro de salud. Pero debería haber una comisión ya que se tratara, digamos, profundamente, porque no depende de una persona la solución, evidentemente. Bueno, justamente todo esto termina cuando Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, debe suspender una inauguración por cuestiones de seguridad. Entonces eso trajo aparejado unos cruces verbales entre el entonces ministro Rubén Rimoldi y Pablo Hapkin, que no le cayeron para nada bien al gobernador. Si a eso se suma que no había ningún adelanto
con el tema de Lorenzo Altamirano, este muchacho del que hablábamos, en la causa, no hubo ningún adelanto. Y a eso le sumamos que los diputados habían estado hablando con el ministro y los números del presupuesto de la emergencia en seguridad no estarían dando. Bueno, fue la gota que derramó el vaso y que decidió al gobernador a cambiarlo y asumió Claudio Briglioni el Ministerio de Seguridad, un ministerio complicado que esperemos que Briglioni, que es un gendarme retirado, pueda manejar. Briglioni además conoce mucho la zona porque en la gestión de Lifchit, Briglioni estuvo un año a cargo de la gendarmería en Rosario y él era la conexión entre la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el entonces ministro de Seguridad Provincial, Maximiliano Puyaro. O sea que conoce perfectamente lo que pasa en Rosario y en la provincia también. Bueno, esperemos que Briglioni entonces pueda brillar en su gestión. Lo deseamos todos por el bien de Santa Fe y por el bien de las personas y de los ciudadanos y para que la escalada de violencia se pueda empezar a revertir. Gracias, Claudia. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Y bienvenida, Vanessa. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y dentro de un ratito ya volvemos con más retratos urbanos. En Diagnóstico por Imágenes Junín, queremos verte bien. Por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-27827. 6, 5, 4, 3, 2, 1, KiwiSense. Son solo 6 pasitos, KiwiSense. 6, 5, 4, 3, 2, 1, KiwiSense. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Más de 12.000 personas se capacitaron con el Programa Municipal de Empleo. Vos también podés ser parte. Informate al 0800-777-5000. Con más producción y trabajo, estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Bueno, Vanessa, es muy breve el tiempo, ya ha pasado rapidísimo esta media hora. Muchísimas gracias por tu presencia, por ser parte de Retratos Urbanos y muy feliz de tenerte y de compartir con vos. Bueno, la verdad que para mí es un placer estar acá, como siempre digo. Aparte, cada vez tenemos más invitados, así que bueno, esperemos que sigamos creciendo. Así es, y bueno, muy feliz de estar transitando esta metamorfosis de Retratos Urbanos junto a ti, amiga. Bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias también a la gente que ha participado, en especial a mi amiga Claudia Romero. Nosotros nos vamos a encontrar la semana próxima en esta misma señal. Muchísimas gracias a todos y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Chau, Vanessa. Chau, chau.